Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Highway Fighter del año 2017 de Kai Magazine. En lo que viene a ser el número 516 de la serie de juegos para MSX. Y en este caso para MSX2. Con todo el colorido y todo el sonido de una OPL 4, una Moon Sound, pues tengo ahí configurado el emulador, aunque bueno, vais a ver que va a haber unos tironcillos ahí en el scroll y demás, pero bueno, eso parece ser que en MSX real no pasa así exactamente, lo cual es más bien cosa del emulador en este caso. Pero bueno, también me habían advertido que la respuesta al teclado no era excesivamente correcta a la de jugar en emulador o lo que fuera, pero bueno, al menos he conseguido llegar al final, o sea que tan mala no, no sé, digo no es excesivamente correcta lo que es en emulador y no así en MSX real también. De nuevo quedaría la cosa mucho más ajustada, digamos, mucho más suave. Lo que sí, evidentemente, estamos en un juego de 2017, tal como he dicho al principio, un juego moderno para lo que es el MSX, ha aparecido no hace tanto, hace un par de años nada más, en un juego que desde luego desde el primer momento, desde las primeras capturas, el nombre que te venía a la cabeza inmediatamente era el Rogue Fighter. Ya el mismo nombre te evoca Rogue Fighter y las pantallas te evocaban Rogue Fighter, pero bueno, luego está ahí evidentemente bastantes diferencias en su desarrollo, su forma de jugar y digamos su idiosincrasia de juego, también la idiosincrasia mismo del juego, más allá de la perspectiva cenital y el nombre, que es lo que más nos va a recordar. Luego es evidentemente también es un juego de coches, pero otro tipo de juego de coches, digamos, más dicen, evidentemente no tan frenético, pero bueno, luego entraremos ya en eso. Además estamos a punto ya de pasar la primera fase del 24 que tenemos que pasar, que son unas cuantas, que la partida no va a ser corta precisamente, y habrá que comentarlo hasta el final. Ahí el derrape, sí, eso también es como en el Rogue Fighter, también hay que girar en sentido contrario, pero yo lo que hago es los toquecitos izquierda, derecha, izquierda, rápidamente, y así no tengo ningún problema. Bueno, segunda fase y las fases pares son todas, digamos, una lucha encarnizada uno contra uno contra un coche rival que tenemos que hacer explotar. No demasiado difícil, ahí vas, a la pimba, adiós. Fase pasada, pasamos a las tres. Las fases impares, la 3 es fase impar, evidentemente, el número impar. Pues digamos que son, entre comillas, las normales. Las que más se parecen al Rogue Fighter, vamos. Las que más se parecen a un juego de coches al uso. De los que más hemos tenido en MSX, en 8 bits en general. Es decir, un juego de conducción realmente con... Bueno, conducción... parece que cuando dices juego de conducción te estás refiriendo a un simulador de coches. Algo más actual que otra cosa. Un juego, pero... Lo digo por la diferencia de como yo por lo menos de aquella, no sé vosotros, pero lo llamo juego de coches. Más que juego de conducción, no sé. Yo creo que juego de coches en este caso se asemejaba más a lo que eran los juegos 8 bits que a juego de simulación, de juego de conducción. Ya digo que, no sé, a mí por lo menos, al menos hoy en día, me llama más a un juego de conducción, me llama más un tipo, pues algo más, no sé, más realista, más... Como los... Bueno, no sé si los Forza Horizon son muy realistas, la verdad, pero nunca he jugado uno. Sí que he jugado a todos los Gran Turismo, sí que he jugado y exprimido bien todos los Gran Turismo. El último no tanto, a lo mejor el Gran Turismo sí, no tanto, pero bueno, sí que hice unas cuantas cartas de resistencia, sacar todos los carnés y todo esto. Más me gustaba del último que podías ponerle tus músicas, es decir, poner los MP3 o lo que fuera en la consola y... Bueno, el Gran Turismo 5 que lo tenía y no he jugado al 6. Ahora tengo la duda, porque el 6 que era... El 6 era para PS4 ya, porque PS4 ya no he tenido. Pero PS3 sí, Gran Turismo 5 ha de ser el último que he jugado. Y el 6 ya no. Bueno, pues el Gran Turismo 5.
Y eso, y claro, yo tenía mi colección de MP3 y iba ahí a toda caña conduciendo mientras escuchaba, yo que sé, pues no sé, cualquier grupo metalero que os pueda venir a la cabeza y cosas similares. Y bueno, y metalero y todo de la rama, vamos, todo de la rama. Y como yo, pues uno le apetece cuando está, siempre me había apetecido cuando era uno de estos juegos poder poner la música que me apeteciera y no la que venía, porque al final ya no es que te guste más o menos. Ya no es que te guste más o menos, es que normalmente suelen ser en número mucho más limitados. Ahí a lo mejor le ponía 300, 400 canciones en bucle y ala. Y hasta que me repitiera una, podíamos estar hasta el día del juicio final. Y eso, y por ejemplo, si tenía algún disco por escuchar, pues ya ponía el disco mientras conducía y mientras me iba dando bandazos por ahí, o no, pues iba escuchando la música que a mí me apetecía. Con lo cual era para mí un plus. Todos los juegos hoy en día deberían tener esa opción, la verdad, la de poder poner tu propia banda sonora. En ese tipo de juegos deportivos y eso, yo creo que en ese tipo de juegos tipo conducción y tal, sí, al menos. En otro tipo de juegos más, yo qué sé, más estilo arcade, más ambientales, por ejemplo, no sé. Otros que digamos son más cinematográficos, pues ya no, porque es importante la música. En un juego así de estilo conducción como este, pues es más, por ejemplo, el Gran Turismo, pues le viene bien porque montas en el coche y pones la radio y luego tiene sus escenas y tal, pero mientras estás en el coche tienes tu radio y también podías, en algunos Gran Turismo, que yo sepa, Gran Turismo no, Grand Theft Auto, en algunos Grand Theft Auto sí que, por lo menos en los últimos, digo que sí que la podías poner ahí, la música que tú quisieras en plan radio nueva. Y ya digo que a mí me parece que claro, cuando no son juegos así tan cinematográficos, en el cual la música es un elemento realmente importante, y es mejor dejar la que viene y no poner tú la tuya, y porque puede no pegar ni con cola, aunque a ti te guste, pues en estos juegos sí que más, yo creo que es recomendable que te dejara en todos. Y a lo mejor ahora, ya digo, a lo mejor no es el Forza Horizon si se puede, por ejemplo, los Forza Horizon, que son los que están petando fuerte, que yo sepa. Puede que sí. Yo hablo más de la época de ese Gran Turismo, que puede ser el primero que tuve yo, que podía ponerle lo que yo quisiera. Luego tenía algunos esos estilo Grand Theft Auto. Había uno que era estilo Grand Theft Auto, pero era de peleas en Hong Kong. No me acuerdo ahora, no me acuerdo el nombre. Y se lo jugué bastante y estaba muy chulo. También te montabas en coches, ponías radios y tal, pero había radios de Hong Kong, claro, y en chino. Y todo esto. Xie, ni hao y ximaya. Es lo que sé decir en chino. Así que no puedo daros una parrafada. Bueno, como os decía, los choques aquí. Bueno, otro que nos cargamos. Ya veis que una vez le coges un poco el truquillo, es bastante sencillas estas peleas contra otros coches que suceden en las pantallas pares. Choques contra los enemigos, pues pasa como decía, como en el Rogue Fighter. Como si fuera un remake. No, como en el Rogue Fighter, a secas. Chocas y el coche derrapa y si das contra el lateral, pues explota. Pero bueno, eso. Contra volanteando lo puedes enderezar lo más rápido. En vez de tener que pensar hacia dónde tengo que dar, pues ya digo, yo doy izquierda, derecha con los cursores y siempre acabo enderezando. Lo que sí, tenemos dos coches para elegir, el amarillo y el rojo. Yo he escogido el amarillo, que dicen que da mala suerte, pero esos son los escenarios, esto no es un escenario. Es decir, no estamos aquí en el teatro Colón de Coruña ni nada parecido, sino que esto es un juego, con lo cual no debería darnos mala suerte llevar amarillo. Es más, hay mucho coche amarillo aquí. Aunque dice el refrán popular eso de no hay camino sin grillo ni hortera sin amarillo. Eso le venía bien a algunos que conozco yo que tenían coches amarillos. Eran bastante horteras, sí. No por tener coche amarillo, sino horteras de por sí. En fin. Bueno, no es que sea un refrán popular el que acabo de dar, pero sí que en determinados momentos se ha ajustado bastante bien a lo que he visto. Pues eso, el coche amarillo, el coche rojo. El coche rojo es más rápido, más veloz, y este es más duro, más resistente y mejor frenada y todo eso.
con lo cual el tanque de gasolina aguanta más. Vemos a la izquierda y el fuel, el indicador de fuel, que es así pequeñito para que no, digo yo que es la idea, es para que no tape demasiado el fondo. Hay que siempre poner encima ese fondo, esos gráficos, que para eso le habían costado hacerlos. Le había costado hacerlos, o le habían, no sé, les había costado. Perdón, que estaba pensando otra vez, estaba pensando que parezco valenciano, parezco Vicente o Jordi Alba de Revolucci, que son algo valencianos y les andamos corrigiendo. Y ahora me estaba yendo yo con él, les había costado, joder, así está bien dicho, les había costado hacerlos, o le había costado hacerlos, porque me salió el habla, perdón. Entonces, es de aquí que hemos pasado otra pantalla. Como digo, impares, fases entre comillas normales, de llegar hasta el final y punto, aunque no vemos una meta, pero bueno, si llega al final ya está. Y las fases pares, de destruir al coche rival. Como digo, tenemos el fuel que representa la vida. Bidones de fuel por el camino para subir este nivel y dos coches distintos entre los que elegir. Distinta aceleración, velocidad y dureza. El rojo es más, sin más, a lo loco, como dice el otro. Corre más y esas cosas, pero bueno, tampoco necesitamos que corra más. O sí. Supone que será más difícil, supongo. No sé, hace un montón que no lo juego, la verdad. No me acuerdo cómo era la sensación con el rojo. Sé que al final cogí el amarillo y me parecía más sencillo el juego así. Pero vamos, porque era más duro y eso, pero sí, seguramente sea más difícil con el rojo. Pero vamos, tampoco es excesivamente difícil el juego, ¿eh? También lo he determinado en su momento con el rojo. Pero bueno, al final subí con el amarillo porque, no sé, porque fue el primero con el que lo terminé, más que nada. O sea, no por otra cosa. Podría haber subido con el rojo perfectamente, pero bueno, ya que estábamos, pues ya el primero que guardé el archivo, el OMR, pues fue el primero que subí, que ha sido el amarillo, no por otra cosa. Se me hacía mejor para controlar, eso sí, pero ya digo, podría haber sido uno, podría haber sido el otro. Tampoco era imprescindible subirlo con el amarillo este. Entonces, como digo, el detector de colisiones, vamos a ver un poco el detector de colisiones, ojito con él, porque digamos que va más fino contra los coches rivales, contra los obstáculos y los bordes de la carretera. Es decir, vamos a tener que tener algo más de cuidado cuando haya obstáculos. Tenemos cuidado con el borde. No sé, yo tengo la sensación de que es algo como si fuera más sensible contra estos obstáculos y todo esto. Hay que tener algo más de cuidado, que es como menos permisivo, digamos. Con lo cual, ya digo, máximo cuidado cuando haya un elemento extraño en la carretera. Ahí se me ha ido un poco. Venga, va ahí. Hala, a la toma por pantalla pasada. Ahí estamos. Que llevo unas cuantas. ¿Cuántas lleva? La décima va ahora. Decimos primera. Décima iba a los que... Bueno, claro, tiene que ser impar. Para eso estoy comentando. Y estoy diciendo que las impares son las de conducción. Conducción en sí misma. Bueno, también hay otros elementos en la carretera, como estamos viendo ahora. Y a elementos me refiero a estas, por ejemplo, estas zonas de agua. Agua, nieve, puede ser. Que pueden ser más grandes, más pequeños están. Y bueno, los que son grandes, los pequeños son menos sensibles y hay que pesarlo bastante por el medio. O sea, que hay que atravesarlo bien por el medio para que te puedan hacer resbalar si giramos encima de ellos. Y los grandes pues resbalan en casi cualquier punto. O sea, también son más sensibles, hay que tener más cuidado con ellos. Ahí vemos otros de estos que les decía, pero bueno, ahí lo combinan ahí con un montón de obstáculos. Un tanque que han dejado ya aparcado en la acera, normal. ¿Cuántas veces no he visto un tanque por el medio de la carretera así aparcado, dejado de la mano de Dios? ¿Veis? Ahí está el derrape. ¡Upa! Y ya digo que los grandes, digamos que tienen una zona bastante... Ya no de por sí por ser más grandes, que tienen una zona de contacto mayor en la cual te hace derrapar, sino que en porcentaje de superficie, quiero decir, pues es mayor también. O se me antoja a mí después de jugar todas las partidas que he jugado. Y bueno, y ya por último, pues eso, lo que os decía, los derrapes. Y ahora, ya que ya hemos entrado en calor y ya llevo aquí... ¿Cuánto llevo? 16 minutos casi de vídeo. Por ahí debo llevar.
Sí, 15:40, vale. Es el momento idóneo. Bueno, en cualquier momento es bueno, simplemente acabará de hacer mis primeras reflexiones e impresiones sobre el juego, digamos. Y vamos a retomar lo que es la similitud Highway Fighter World Fighter. Porque en su momento ya dio que ya tuvo la cosa, ya dio la cosa que hablar en su momento. Como digo, desde las primeras pantallas que se enseñaban, y una vez veías pantallas del juego, es totalmente normal, lo raro sería que no, que al ver el juego, ya digo, al ver esas pantallas, esa, aunque sea en movimiento, un vídeo, que bueno, si ya sé movimiento ya... No, me interesa que no sea en movimiento. Si vemos pantallas del juego, que no vídeos, sino pantallas del juego, pantallas estáticas, evidentemente, nada de vídeos, pues evidentemente, ya digo, que lo normal y lo raro sería que no asimilaras que estás viendo algo así, un juego como mínimo inspirado en Road Fighter. Evidentemente, estamos hablando del MSX, si fuéramos espectrumeros, pues seguramente no. Pero bueno, el Road Fighter venía de arcade y hoy en NES también y todo esto, pero vamos, gente de Spectrum que solo juega al Spectrum, pues no, que no va a tener ese RPG, tendrá a lo mejor, yo que sé, el Spy Hunter, por poner un ejemplo de juego de coches cenital de la que sí que fue versionado a Spectrum, pues pero bueno, siendo de MSX, evidentemente ya se te va directamente a Road Fighter. Entonces imaginaos, tenemos lo que es la foto en papel o lo que sea, bueno, o en imagen, mejor dicho, estamos en la era del internet, tenemos la imagen ahí en la pantalla y ves un Road Fighter nuevo con mejores gráficos y todo esto, y claro, haces la reserva o lo que sea, se podía al menos, bueno, se puede comprar en físico o en digital. Ventaja que da no sé qué magazine. Como decía, tienes esa imagen, te haces con el juego, no está liberado, es un juego no liberado, con lo cual pues hay que pasar por caja. Una vez pasa por caja, te viene el juego, lo que sea, lo pones y llegas ahí con tu idea del Road Fighter, voy a tener un nuevo Road Fighter con mejores gráficos, tal. Empiezas a jugar y claro, ¿qué le pasó a mucha gente? Que pensó, sí, vale, pero esto no va todo lo rápido que debería ir. Claro, evidentemente el Road Fighter es un juego que se caracterizaba, sobre todo más en arcade todavía que en MSX, desde luego, por la velocidad a la que transcurría todo. A la velocidad que transcurría todo. Y como digo, pues claro, si te haces la idea mental, pues lo normal es esperar un juego mucho más, con una velocidad mucho, mucho mayor. Una velocidad mucho mayor. Y entonces por ese lado yo creo que vinieron bastantes, digamos, comentarios en su momento sobre el juego en sí. Eso es normal, eso nos ha pasado a todos, evidentemente. Nos ha pasado a todos. Luego, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, claro, una vez tienes el juego, tienes más tiempo para jugar, también tienes más tiempo para analizar. Y muchas veces lo que hay que hacer, o lo que entiendo yo que hay que hacer, es pensar cómo está hecho el juego, cómo debería ser respecto a cómo está hecho el juego. Es decir, tenemos un juego que en esas primeras pantallas que veíamos, pues mucha gente que ahora lavaba los gráficos. Para lavar esos gráficos, siempre es mejor que el display de nuestro coche, por ejemplo, sea más grande para tener más detalles. Y eso, esa misma decisión del tamaño del coche, quieras que no, ya va a condicionar la velocidad a la que se va a mover el juego. Es decir, imaginaos que el Road Fighter, mantenemos esa velocidad, pero duplicamos el tamaño de nuestro coche y de los demás. Lo duplicamos simplemente. ¿Qué pasaría? Que el juego sería muchísimo más difícil. Porque evidentemente el tiempo de reacción sería menos, porque el espacio que vemos, el tramo de carretera que vemos,
sería proporcionalmente mucho menor que el que veíamos ahora, porque el coche es más grande, con lo cual el tiempo de reacción es menor. Los coches enemigos o rivales también son más grandes, el tiempo de reacción sigue siendo menor. Si mantenemos esa velocidad, evidentemente, esa velocidad de movimiento, evidentemente el juego se va a hacer más difícil. Se va a hacer más difícil porque la proporción velocidad y tamaño de los coches va a hacer que sea más difícil. Entonces, si a este mismo juego le mantuviéramos la velocidad estilo Road Fighter, se podría hacer extremadamente difícil. Claro está. Por eso que os digo, mayor tamaño de gráficos, menor tamaño de reacción, que podía ser algo más rápido, seguramente. Eso ya, para eso estuvieron los beta testers y la fase de testeo, y ahí habrán decidido que esta es la velocidad correcta, evidentemente. Es más, ahí evidentemente sí que se, o sea, sí que hubo esa fase de testeo, sí que hubo esa determinación por esta velocidad en concreto. Entonces, como digo, es normal que al principio te chirríe. A mí también me chirríaba al principio, por eso mismo. Yo me esperé, claro, tienes la idea preconcebida del Dragon Fighter, y evidentemente, claro, cuando llega el momento de poner tu juego, dices, leches. Que ya digo, que a lo mejor estáis viendo, seguramente, estáis viendo otras imágenes y aún así seguís pensando que tenía que ser algo más rápido. Sí, pero no. Porque también hay que esperar a ver el juego completo, porque ahora estamos en una zona, precisamente, en la cual ya va a ser más de habilidad que de velocidad. Habéis visto que hace poco me he tenido que cargar a dos espectadores. No quería, pero ellos se pusieron en el medio. Pues eso. Ya veis que el número de obstáculos está subiendo y bastante. Con lo cual se va haciendo cada vez más de habilidad del juego. Con lo cual, aquí de nuevo, en esta fase, por ejemplo, si hubiéramos tenido más patinas, los desgraciados, los matas y patinas. Pues claro, con la sangre, derrapas, se forma un charco y derrapas, te vas ahí contra por peteneras y eso no puede ser. Entonces ya digo que a partir de esta, precisamente sería esta zona, que ya es ya estamos en la recta final, como quien dice, o sea, realmente ya hemos pasado buena parte del juego. Pero eso, estamos en una zona en la cual tendría mayor incidencia todavía. Bajada de fuel y seguimos. Tendría mayor incidencia esa mayor velocidad. Entonces, realmente es algo que siempre ha pasado con los juegos. Es decir, tú tienes que adecuar la forma de jugar a lo que tú quieres y lo que vas a anteponer. Es decir, si quisieras anteponer más velocidad, tendrías que hacer el coche más pequeño. Pero si quieres anteponer que esto se vea como se ve, entonces tienes que hacer el coche más grande y tienes que hacerlo más lento. Entiendo yo. Y si quieres hacer un juego más de esquivar, así como en esta pantalla que ha habido esquivas muy cortas, pues menos todavía. No puedes acelerarlo mucho más porque tampoco va a dar buena impresión que tengas un juego rápido y que llegues a ciertos momentos y tengas que ir como si vas en un 600. Ya digo, son decisiones que hay que meditar, evidentemente, pero ya digo, eso es desde que el mundo es mundo, como quien dice. Desde que el mundo es mundo no, pero desde que el videojuego es videojuego, seguro que con cada juego siempre ha habido que tomar decisiones como esta, evidentemente. Por ejemplo, siempre voy a los mismos ejemplos. La abadía del Kremlin. Sí, siempre voy a la abadía. La decisión de las cámaras y la decisión del giro, de girar como gira. Pues una vez que decides que va a haber ese cambio de cámara, la decisión de girar como se gira en la abadía del Kremlin pasa a ser lógica. Porque al haber cambio de perspectiva entre pantalla y pantalla, para que no sea un lío. Porque imaginaos, estamos andando, le estamos dando hacia arriba y estamos yendo en diagonal arriba derecha. Y de repente, siguiente pantalla cambia la cámara. Si fuera direccional, pues arriba ya no sería arriba derecha, a lo mejor sería arriba izquierda. Y habría que andar cambiando. Pues por eso el giro. Entonces, ya digo, son decisiones, en este caso supeditadas al sistema de cámara. Y en este caso, pues la velocidad es a lo que está buscando, entiendo yo, el programador. Que es una excelencia gráfica. Destacar gráficamente. Y si quiero destacar gráficamente y quiero este tipo de gráficos donde se vea mejor el coche y demás, pues pasa lo que pasa, que entonces el juego ya no puede ser tan rápido.
Entonces ya digo, repito, normal. Normal que la gente espera un juego más rápido, yo también, sinceramente lo digo, yo también. Pero una vez jugado y una vez visto el juego como es realmente, es decir, una vez te has desprendido de todos los prejuicios, o intentado al menos, y le buscas la propia personalidad al juego y no la de Rogue Fighter, que ya no la necesitas para nada, que en esto no es el Rogue Fighter, es otro juego basado en, desde luego, y con evidentes reminiscencias, pero no es un remake como tal de Rogue Fighter. Pues ahí es cuando, una vez liberado todos estos prejuicios, ves los elementos que hay y digamos que tomas tus propias conclusiones. En el caso del programador, pues fue, y de los testers, que yo sepa, pues eso fue mantener esta velocidad. Pantalla pasada. Vamos a la 20, ya no queda nada. O sea que tenemos aquí, y nos quedan 3 de expulsar a los vehículos rivales. Esta. Y 2 de conducción normal, que ya no es nada. Ya veis que se hacen algo más durillos, pero bueno. La ventaja de que ellos se mueven, pues nada, ponernos en la mitad donde menos camino les quede para llegar al fondo. Eso es. Ahí, al final ya se ha morrado el solo. Ha visto mi superioridad y se ha querido matar. Debe ser eso. Pantalla 21. Ahí vamos, por el puente. También recordando esa mítica pantalla del puente de Rogue Fighter, la tercera creo que era, la tercera o la cuarta, ahora ya no me acuerdo, pero bueno, ya sabéis, hay una que es un puente seguido, que es de la más cabrona, de la más sencilla, es una vez la conoces, pero al principio de la más cabrona, es cuando llegas las primeras veces y no sabes bien dónde colocarte eso, y ves que aparecen camiones a tu tiplén y estas cosas, y algunos obstáculos por la carretera que dificultan bastante la partida. En este caso, pues sí que retoma esta idea, bueno, en el sentido de que ponen camiones y tanques, de nuevo dejan aparcar los tanques donde les apetece, claro, como son militares, y no hay quien les tosa, pues ahí dejan el tanque y me han hecho fastidiar y bajar mi tanque de gasolina. El tanque me fastidia el tanque. El otro. Y evidentemente sí que me gustaría que fuera cogido esta pantalla, por ejemplo. Pues eso, teniendo como referencia la pantalla acústica de Rogue Fighter. En fin, controles, que no veo de. Llevamos aquí casi media hora de cháchara y todavía no hemos hablado de los controles. Los controles Konami, básicamente. Cursores, izquierda derecha para girar. Eso, más fácil girar con el coche rojo que con el amarillo. El amarillo va más lento, pero gira peor. El rojo, eso. Va más rápido, pero gira mejor. Y barra espaciadora o botón 1 del joystick para acelerar. Y la M, la N o el botón 2 del joystick para pegar el frenazo. Importante, no hay tiempo límite, ya sabéis. Lo importante, como en los anuncios de tráfico, es llegar. Vuelva a casa, papá, que decían. Pues aquí lo mismo. Aquí lo importante es llegar. Luego ya si... Bueno, si ganas no, es que no hay competición que valga. El objetivo es llegar. El juego este no tiene historia ni nada parecido. Es decir, no tengo el manual y no tiene nada. No tiene nada de historia, como digo. Bueno, pues ya aparecen los coches y evidentemente me dice que el rojo es más para conductores veteranos. No sé si se refiere a jubiletas de más de 65 o gente que ya ha jugado más al juego, supongo que a lo segundo. Evidentemente se refiere a lo segundo, no supongo. Pero eso, también seguramente será algo más complicado por eso, por ser para veteranos. ¡Nieva! Aquí estamos muy lejos de que nieve en esta época. Ya el verano ha terminado, pero bueno, tampoco esto. Hace tantos años que no nieva aquí. Solo nieve una vez en mi vida, aquí en mi ciudad, en Coruña. Solo una vez. Un día. Nada más. En toda mi vida, una vez. Y no creo que vuelva a verla.
cuál está la cosa, no creo yo que... Y a lo mejor ahora hablo y resulta que esta Navidad se pone a bajar las temperaturas una barbaridad, porque esto con el cambio climático nunca se sabe, claro. Nunca se sabe. Tan pronto ya no es que haya calentamiento, sino que hay cambio climático. Entonces puede haber variaciones extrañas de temperatura, que antes era todo mucho más... ¿Cómo decirlo? Mucho más estable. Sabíamos mucho más a lo que atenernos. Ahora, aquí ha habido, ya digo, ha habido años de ir en finales de... mediados finales de diciembre e ir por la calle en manga corta por aquí, cosa que antes era totalmente impensable. Claro, aquí bueno, el frío lo que se presupone aquí en esos años, pero o sea, en esa época del año en invierno, finales de diciembre, en fin, que al final estamos hablando del cambio climático. Esto es maravilloso. Y estamos ya en la recta final, porque esta es la penúltima y ya entraríamos en el último combate, el último cuerpo a cuerpo ahí con nuestro último enemigo, que ya veis que cada vez han sido algo más inteligentes y algo más puñeteros los desgraciados a la hora de intentar echarnos de la carretera. Pero bueno, ya digo que unas pocas pautas de ir siempre ir acorralándolo poco a poco. Ahí vamos, última pantalla. Ir acorralando poco a poco, ver por dónde está, irnos hacia la parte más corta en la cual chocaría. ¿Veis? Está, mira. Pues eso. Él ya desde el principio se va a mover más o menos dependiendo de lo que hagamos nosotros. Y llegamos al final, o sea, la enhorabuena. Ponéis que somos los primeros en llegar a la reunión de MSX de Barcelona, a la RU MSX. Hay un guiño a los de que le deja aquí a los de la RU de MSX, ahí todo feliz, yes, sí. Y ahora inténtalo con el coche rojo, ya lo hice en su momento, gracias por el consejo. Y nada más, evidentemente aquí no vamos a tener sección del kiosco, como siempre digo con los juegos nuevos, es imposible que haya. Sí que rescataremos el Monkey Academy, que tuvo alguna revistilla por ahí. Ya habrá, bueno, lo digo y a la vez que sale este, sale el vídeo del Monkey Academy, si no lo he programado mal, evidentemente. Pero vamos, lo normal es que salgan los dos a la vez y ya veréis que sí, ahí eso. Bueno, basado en hechos reales, según pone aquí. Sobre los problemas que debió tener para llegar a la RU de Barcelona a tiempo. Bueno, pues nada más con este juego, espero que os haya resultado entretenido el vídeo, yo me despido. Hasta otra.